respondiendo a la directriz del Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito, y que incluye la participación de los municipios del país, comenzó a ejecutarse durante esta semana en la comuna de Ancud el plan de recuperación de espacios públicos, al menos en su parte más visible, encauzando el comercio ambulante al terreno dispuesto por la municipalidad denominado Feria Social. Proceso que busca ordenar esta actividad y de paso devolver el normal tránsito de peatones por calles céntricas de esta ciudad. Ese trabajo ya se inició y vamos a ser muy estrictos y no quisiéramos llegar, ¿cierto?, a tener que tomar determinaciones como se están tomando en otras grandes ciudades de nuestro país que termina con desalojo, con destrucción. Nosotros quisiéramos que nuestra gente nos colabore y que esto se comprometa a ocupar los espacios que estamos hoy día destinando para tal efecto. Se están cursando también algunos partes de cortesía, ya para señalarle a esa gente que hay un lugar que está destinado para el comercio ambulante, que lo estamos arrendando nosotros como municipalidad, que tiene un costo no menos importante, ya, pero a pesar de eso, muchas veces la gente prefiere salir a la calle interrumpiendo el normal tránsito de nuestros peatones. Previo a esta intervención, carabineros junto al municipio dispusieron de otras acciones en esta misma línea, esta vez apuntando a la recuperación y habilitación de espacios públicos en sectores vecinales de esta ciudad. En primera instancia, tuvimos cuatro lugares que trabajamos con la Dirección de Seguridad Pública, que fueron plazas y multicanchas, para poder recuperarlas para sus vecinos. Ahora, en esta época, ya desde el día lunes, nos hemos desplegado junto a inspectores municipales para poder recuperar espacios, otro tipo de espacios públicos, que son nuestras calles, principalmente la calle 18, la calle Pedro Mon, algún pedacito de calle Poeto, donde teníamos instalado comercio ambulante. Autorizado o no autorizado, eso se fue estableciendo, algunos que estaban autorizados pero no en ese lugar, o que estaban autorizados para 1 metro y tenían 5 metros con. Entonces, esto se fue regulando. Nosotros ya estos 3 días hemos estado desplegados. No hemos tenido la necesidad de intervenir, si bien es cierto, la intención era, como decía el alcalde, hacer algunas denuncias preventivas. No fue necesario porque hicimos un copamiento antes que las personas se instalaran y obviamente entendieron que si lo hacían, se iba a adoptar el procedimiento que corresponde. La medida no ha estado exenta de reparos por algunos comerciantes, quienes han demandado igualdad de trato y en especial alternativas viables para sumarse a esta medida de control y orden que pretende se mantenga en el tiempo siempre y cuando se cuente con igual trato. Solamente que nos dejen trabajar, nada más, porque nosotros tenemos el documento, pero yo no he podido pagar por el tema de salud, porque estuve enferma. Presenté una carta con todos mis documentos médicos. Por la parte de mí, yo trabajo por mis hijos, soy madre soltera, lucho por mis hijos, ¿y qué pasa entonces ahora? ¿Cómo es posible que todos puedan trabajar y nosotros no? Dieron permiso a una persona que tiene fruterías, todo. Y no sé, gente que tiene plata. Gente que tiene plata, y nosotros trabajamos honradamente con nuestro esfuerzo. ¿Y qué tenemos que hacer? No podemos tampoco salir a robar. Lo otro único que estamos diciendo es que, por favor, que nos dé la oportunidad para trabajar, porque nosotros igual queremos trabajar para nuestros hijos. Si bien para estos dos casos puntuales se dispuso más tarde atención de parte del municipio atendiendo los requerimientos, el alcalde de la comuna informó de igual forma que con el propósito de fomentar el comercio de pequeños emprendedores es que se evalúa en los días previos a Navidad el cierre de alguna calle céntrica de la ciudad, al menos algún tramo, con el propósito de ubicar transitoriamente en esa zona la oferta de productos bajo un sistema siempre de control y seguridad.